tal vez un billón. El Congreso nunca lo aprobará. Jamás. Bueno, hay 11 billones en hipotecas residenciales, 3 billones en hipotecas comerciales, son 14 billones, ¿verdad? Calculo un impago de un 5%. El 5% de 14 billones es 700.000 millones. Es mejor que un billón. La única forma de conseguir esto es que se caguen de miedo. Es fácil, yo ya estoy cagado de miedo. ¿Plan de alivio de activos con problemas? Lo llamamos TARP. ¿Es el borrador del proyecto? Sujeto a revisión, por supuesto. Bueno, solo tengo 3 páginas. ¿Me he perdido algo? No. Usted está buscando un cheque en blanco con prisa. Es para los bancos. ¿Ni un céntimo para el hombre de la calle que está a punto de perder su casa? No incluye nada sobre control, ni para los bancos, ni tampoco para ustedes. ¿Quiere que le demos sin más 700.000 millones y confiemos en usted? ¿Cómo es posible que no viera venir esto? Si quieren que rebobinemos, bien, pero ahora lo único que no tenemos es tiempo. Pedimos un anuncio para calmar al mercado y una ley la semana que viene. He pasado toda mi carrera académica estudiando la Gran Depresión. Esa depresión pudo haber empezado por un crack de la bolsa, pero lo que golpeó a la economía fue la interrupción del crédito. Que la ciudadanía no accediera a préstamos para nada, comprar una casa, iniciar un negocio, llenar los estantes. El crédito tiene la capacidad de construir una economía moderna, pero su falta tiene el poder de destruirla veloz y totalmente. Si no actuamos audaz e inmediatamente, repetiremos la depresión de los años 30, solo que esta vez va a ser muchísimo peor. Si no hacemos esto ya, el lunes no habrá economía. Geithner. Llevamos la propuesta al Congreso. ¿Crees que la aprobarán? No les gustó que fuese corta. Pensé que la concisión sería un plus y ellos dijeron que era arrogante y endeble. No sé, creo que no se la tragaron. ¿El mercado está en una espiral mortal y rechazarán el proyecto solo porque es corto? Están trabajando en ello y van a alargarlo, entre otras cosas. Bueno, dime que tienes algo. No. No he logrado nada. ¿Quién queda para Morgan Stanley? China Investment Corporation. Tal vez Mitsubishi. Los japoneses nunca harán ese trato. ¿Y para Goldman? Está mirando el Wachovia, pero están tan jodidos que hasta Mac les ha dado la espalda. Debes hacer aprobar esa ley. Estoy presionando. Pues presiona más. Por favor. Esto no funciona, Hank. ¿Hank? ¿Me disculpáis un momento?
Sí.